sea, bueno, viendo la serie esta de The Crown que os dije el otro día, y voy por el último capítulo. O sea, está interesantísimo. Vale, antes de que se me olvide, voy a coger uno. Vale, pues ya está, ya he hecho la cama. Que ha quedado súper bien, he ordenado un poco así la habitación y tengo aquí el ordenador porque ahora voy a hacer aquí trabajos de la uni, bueno, que tengo que hacer un trabajo, tengo que enviar entrevistas y tal, así que nada, me voy a poner a ello porque cuanto antes la acabe, antes tengo tiempo, iba a decir libre, pero es que... Y es que me voy a quitar esto de aquí porque es que me entra hambre. Bueno, mientras se me enciende el ordenador porque no me acordaba que lo había dejado sin batería, os explico más o menos lo que voy a hacer hoy. Se supone que yo a las 4 y 45 tengo que estar en el gym, así que supongo que haré de 4.45 a 5.45 o 6 y a las 6 máximo me piraré porque tengo que venir a casa, ducharme tal y cual y no sé, supongo que no haré nada por la tarde, no sé. Y ahora por la mañana pues tengo que hacer este del trabajo de la uni, que tengo que enviar las entrevistas y tal, como os he dicho antes. Y de momento no tengo nada planeado para hoy. O sea, va a ser un día bastante normal, no sé. Pero eso sí, la semana que viene tengo preparadas tantas cosas, o sea, pero yo no sé qué hago, pero que lo dejo todo como para entre semanas, ¿sabéis? Porque, bueno, aparte porque no podemos salir los fines de semana, pues lo dejo todo entre semana porque es cuando más actividades puedo hacer, pero es que la semana que viene voy a ir a IKEA, me voy a cortar el pelo, ¿qué más? Voy a ir a ver el espectáculo del Mago Pop, que a ver si se puede. Se supone que sí, porque tengo las entradas, así que, no sé. Estamos haciendo un reportaje científico sobre el problema que pasó con Ecoembes, de que decían que no reciclaban. O sea, Ecoembes es una empresa que se dedica al reciclaje y lo que hizo fue todo lo contrario. Entonces me estoy leyendo otra vez el informe este de Greenpeace para poder redactar bien las preguntas y tal y escribir todo el reportaje, así que voy a ello. Vale, ya he acabado las entrevistas, o sea, he enviado los correos y todo. Y ahora es la 1:30, así que voy a poner la mesa, vamos a comer y después de comer voy a seguir con cosas de la uni porque aún me queda hacer otro trabajo más. Bueno, avanzarlo, no hacerlo, sino avanzarlo, así que... Y luego, por la tarde, ya he pensado que después de comer y tal, como voy a ir al gym y eso, luego cuando venga me haré como un planning en esto que tengo aquí, que es como un planning de la semana, pues me lo intentaré hacer para seguirlo, porque yo normalmente todas las semanas lo hago, pero llevo una semana y pico o dos que no hay planning. ¿Sabéis qué estoy pensando? Que nunca os he hecho así como un room tour, en plan, obviamente cuando lo haga ahora no lo voy a hacer en intensidad, pero os lo puedo hacer. Vale, nada más entrar a la derecha, tengo un cuadro con mi mejor amiga, que desde hace un montón. Tengo mis títulos de música, que si no lo sabíais, he estudiado música durante 14 años, entonces tengo aquí mis títulos, tengo un notable en ese, o sea, los demás tengo excelentes. Después tengo el mural de los sueños. Este mural es muy guay porque tú tienes que poner aquí cosas a las que quieres alcanzar o cosas que te quieres recordar a ti mismo cuando te levantas, porque yo, por ejemplo, me levanto y veo eso directamente. Entonces os lo enseño así un poquillo por encima. Vale, esto es porque me hizo gracia y de verdad que me define mucho. O sea, pone aquí, necesito café, 11% de la suerte de tener a la mejor amiga de los 9 planetas. Tú no te rayes, amiga, que lo digo muchísimo. Hoy no te has levantado con el guapo subido, etc, etc. Después he puesto aquí una foto de Noruega porque me encantaría ir. Entonces es como un objetivo al que quiero llegar. Me encantarán los gatitos y quiero tener un gatito, aunque sea alérgica. Yo creo en el karma, creo en que todo vuelve. Vale, me encantaría hacer un viaje en caravana. Tengo aquí también frases que me definen mucho, fotos con mi mejor amiga, cosas a las que quiero llegar. En la frase esta dicen que si hay un elefante en la habitación, pues que dará buena suerte y protección, así que ya está. Después aquí tengo como un corazón, en plan,
más o menos un corazón chapuza, pero un corazón, con fotos, por ejemplo, con mi hermana, fotos que me hayan gustado. Mira, esta fue una foto que me gustó mucho en la cuarentena, que me la hice cuando salía a pasear. Me gusta mucho el cielo, los atardeceres, fotos con mi novio, con mis mejores amigos. Esta es muy graciosa, salimos aquí con cara de patata. Y aquí arriba tengo pues la radio, que nunca la utilizo porque me pongo el Google. La colonia que me regalaron mis padres, una foto con mi novio. Que por cierto, tengo que ir al IKEA porque quiero cambiar este cuadro. O sea, no me pega nada aquí. Como la habitación ahora es blanca y rosita, pues no me pega, no sé. Y aquí en esta estantería pues tengo ya las cajas de los recuerdos. Tengo dos cajas, bueno, utilizo de momento esta, pero esta es la que está de por si acaso. Aquí tengo mi colección de revistas Vogue, que me flipa, o sea, de verdad. Y mis padres me han comprado la suscripción a Vogue por mi cumpleaños. Así que esta, por ejemplo, es la última Vogue de este mes, o sea, del mes de noviembre. Y me tiene que llegar la de diciembre. Luego aquí tengo otro mural con fotos, pero fotos ya pues con mi padre y mi hermana de pequeñas, con mi novio, con mis amigas, con mi coche. Y es que yo he estado pensando que quiero ir al IKEA porque quiero cambiar bastantes cosas de mi habitación. O sea, supongo que iré el martes de la semana que viene, no lo sé. Bueno, ya lo veréis en los vlogs. Si pongo que he ido a IKEA, es que he ido a IKEA. Y quiero cambiar este cuadro aquí, como ya lo he dicho. Quiero cambiar las sábanas, o sea, bueno, la colcha. Y algunas cosas más, algunos cuadros y eso. Y ya está. Por una vez en la vida he aparcado al lado del gimnasio. De verdad, estaba pensando que lo tenía que meter ya en el descampado y pensaba, no, se le van a romper las ruedas, se me va a quedar atascado el coche. Yo soy un poco dramática, la verdad, ya me vais conociendo. Pero por fin he aparcado al lado del gimnasio, estoy orgullosa. Así que ahora cuando sean I-45, porque son I-43, subiré y empezaré a hacer ejercicio. Que voy a ir a la máquina de correr, básicamente. O sea, no me apetece hacer otro ejercicio, en plan, creo que voy a correr solo, pero correré durante media hora seguida, básicamente. De verdad, a veces pienso que soy gafe. O sea, he salido del gimnasio, he estado creo que 35 minutos en la máquina y tal, que de esos 35 he corrido 25, ¿vale? O sea, he estado 10 minutos de calentamiento. Y cuando he salido he visto que hacía un atardecer increíble y he pensado, vale, Alba, son las 5:30, por lo tanto, vas a llegar seguro, ¿vale? Y he intentado pues subir a la parte más alta de mi ciudad. ¿Qué pasa? Ahora lo enseño. Este es el atardecer, chicos, colores espectaculares, precioso. En mi defensa tengo que decir que cuando he salido del gimnasio estaba el cielo rosa, lila, naranja, era precioso y estaba pensando, buah, voy a sacar unos fotones aquí, en plan, porque me gusta pues hacerle fotos al atardecer, ¿no? Pero es que mi cara, cuando he llegado a la zona alta, he pensado... Y después de esta cagada me voy a mi casa a ducharme porque estoy... O sea, no se nota que estoy roja porque llevo maquillaje, que lo he aprovechado esta mañana y digo, pues me voy así al gimnasio. No se nota porque llevo maquillaje, pero es que si no, tendría una cara impresionante. Bueno, ya va siendo hora de que me vaya a dormir porque son las 11:30 y a lo mejor os pensaréis, pero ¿por qué te vas a dormir tan pronto? Pero es que yo, de verdad, me duermo normalmente 10:30, 11, 11:30 máximo. Hay días que incluso a las 12 y me cuesta ya despertarme por las mañanas, o sea, imaginaos, yo necesito dormir muchísimo, yo soy como un bebé. Y estoy pensando que es que no sé qué hacer mañana, porque estaba mirando y digo, bueno, a ver si no, pues cojo hora en el gimnasio o lo que sea, pero está todo pillado, así que no sé qué hacer, supongo que haré alguna receta o algo, tipo un pastel o no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Pero para que esté un poco más animado, porque es que si no vaya caca de vlog. Y pues eso, espero que paséis una súper buena noche, que os haya gustado el vlog más de hoy y que nos vemos mañana con otro vlog más.